1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 damas son las que apuntan hacia nuestro peón débil en F2. La combinación de jaque mate sería en tan solo una jugada con cualquier dama, pero no olvidemos que Martín es el peor bot de ajedrez. Así que estoy muy motivado y confío en que podré ganarle. Voy a comenzar bloqueando la columna F con la jugada caballo F3 para así evitar esas múltiples amenazas de jaque mate. No ha pasado nada, jaquetones. Seguro que se trata de un error en la actualización de Chess.com. Vamos a reiniciar la partida y en lugar de caballo F3 vamos a continuar mejor con E3, bloqueando así la diagonal a estas 5 damas que apuntan a nuestro punto débil en F2. Comenzamos con E3. Nada, jaquetones. Vamos a actualizar la página para asegurarnos que efectivamente se trata de un error y mejor continuemos con la jugada G3, bloqueando así la amenaza de jaque mate con la dama situada en H. Vamos con G3. Jaquetones, está claro que es imposible vencer a Martín en estas condiciones, así que vamos a reducir un poco la ventaja a 30 damas para ver si así con alguna posibilidad. Ahora sí que sí, 30 damas donde al menos no existen múltiples amenazas de jaque mate. Empezamos con caballo F3 y ahora sí bloqueamos. Jaquetones, tras comprobar que no se trataba de un error de actualización por parte de Chess.com, podemos confirmar que Martín, a pesar de ser el peor bot de ajedrez de todos los tiempos, es capaz de encontrar las combinaciones de jaque mate en tan solo un movimiento. Así que, ¿qué os parece si repetimos el reto? Lo volvemos a intentar, pero en este caso vamos a tratar de evitar esas amenazas de jaque mate desde la primera jugada. Y para ello, vamos a situar dos peones en las casillas E3 y F3, de tal manera que mantengamos protegido nuestro punto débil F2. Bien, vamos a continuar con... Más bien, vamos a comenzar con la jugada A4, de tal manera que tratemos de capturar el mayor número de damas posibles. Vamos con A por B5 y ¡qué pena, Martins! Se ha dado cuenta que ese peón iba a causarle problemas, así que vamos a continuar capturando damas, por supuesto, dama D6, C6, una jugada errónea por parte de Martín que nos permite continuar capturando damas. Nos recaptura la torre y ahora quizá es el momento de continuar con... ¿Con qué, jaquetones? ¿Con caballo C3? El problema de caballo C3 es que Martín podría continuar sencillamente sacrificando su dama en nuestro punto C3 y esto nos causaría muchísimos problemas, así que mejor vamos a continuar con la jugada H4, de momento solo realizando jugadas con nuestros peones laterales de forma que no debilitemos nuestro centro de peones donde el rey quedaría muy vulnerable. Bien, dama F6 por G5 y ahora torre por H5 donde vamos a poder capturar algunas damas. Fijaos, vamos a tratar de hacerlo rápido para no darle opciones a Martín de pensar. Aunque creo que el objetivo es que Martín piense, ¿no? Porque es ahí justo donde comete los errores. Bien, caballo H3. Y ese caballo yo creo que va a capturar más de una pieza. ¡Fijaos, jaquetones! ¡No! Pero he dado jaque. No quería dar jaque. No quería dar jaque, ya que de esa manera Martín se ve casi forzado a recapturar nuestro caballo. Eso ha sido un grave error. Vamos con G4. G4 puede ser una buena jugada, es cierto que debilitamos un poco más nuestro punto débil F2 y luego tampoco podemos continuar capturando muchas damas, ¿verdad? Después de G por H5, así que casi mejor vamos a continuar con caballo C3 y caballo por D5. Recapturan nuestro caballo y esto cada vez se pone más difícil, todavía quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20 damas con las que Martins va a tratar de darnos el jaque mate. Veamos cuál es la mejor forma de continuar ahora. No es nada fácil, jaquetones. G4 quizá. Venga, vamos con G4. Y ahora G por H5 es una opción, pero creo que G5 es aún más interesante, pero no. No conseguimos capturar ninguna de las damas. Mi objetivo con G5 era poder luego continuar capturando las damas de E7 y D8, ya que tras G por H5 no contaríamos con ninguna continuación. Venga, jaquetones, todavía tenemos alguna opción. Vamos con F4. F4 puede ser interesante. El problema es que nunca podemos capturar ninguna de las damas de Martins, ya que tras dama por F2
perderíamos la partida y hemos visto que Martin sí que ve las combinaciones de jaque mate en una jugada. Es que estamos completamente restringidos, no tenemos manera de progresar en esta posición. Bien, vamos con... ¿qué? ¿Con C3? Pues no tiene mucho sentido C3, caquetones, he de deciros. Quizá C4 pueda ser una opción, aunque luego nos ocurre exactamente lo mismo, que no podemos capturar la dama situada en B5, ya que nuestro alfil de casillas negras quedaría desprotegido. En cualquier caso, tenemos que intentarlo y creo que C4 es la manera más segura de hacerlo. Vamos. C4, vamos a capturar ahora en B5 y efectivamente, Martin... ¡nos da jaque mate con dama por D2! Y parece reto imposible superar a Martin con tal número de damas. Espero que hayáis disfrutado el vídeo y os invito a que probéis este reto extremo contra Martin, que como habéis visto, resulta muy difícil de superar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!